got the magic stick. I'm the love doctor. Now your fans teach me about how strong I got you. Only show me what you want, baby. No problem, get on top and get your house around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to shit. After you woke up the sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your head. I got a dish. I let you look good, I let you know. Go ahead, girl, don't you stop. Bienvenidos a esta clase de boxeo. Día martes ya tenemos 13 de julio. Se pasa volando el mes y seguimos en pandemia, lamentablemente. Pero bueno, tenemos boxeo hoy día, vamos preparando nuestros materiales y ahora vamos a conversar un ratito para darle la bienvenida a los nuevos, explicarles un poquito qué vamos a hacer hoy y los más antiguos, por no decir viejos ya, incorporarse, aprender más y seguir conmigo todos los martes y jueves en esta clase de boxeo. Vamos aquí entonces. Les cuento, bajo un poquito la música para dar inicio a hacer. A ver, conversemos un ratito todos. Primero que nada, mi nombre es Stephanie Cruz, soy profesora de boxeo. También soy profesora física, ya, pero me gustan mucho las artes marciales. Así que nos vamos con box. También hago clases de kickboxing los días viernes por aquí mismo, para que me sigan también a las 12:30 del día. Hoy día vamos a hacer una clase bien intervalada. Intervalada significa que tú haces un tiempo determinado de trabajo, te ejercitas de manera más bien intensa y después te recuperas pasivamente 20 segundos, 30 segundos, dependiendo de lo largo del intervalo de trabajo que vamos a hacer. Siempre orientado al boxeo y siempre orientado a trabajar la parte física intensamente, como el deporte del boxeo lo exige, ¿ya? Primera clase, los que estén acá, les recomiendo partir de a poco. Si yo digo 10 repeticiones o digo 30 segundos, siempre haga la mitad. De ahí a poquito va aumentando según su capacidad y su resistencia, ¿ya? A ver, vamos a saludar gente por aquí. Veamos, desde el principio. Vamos a saludar a todos porque nadie se me quede. Héctor, ¿cómo estás? Cristian, Vivi, Carolina, Alejandra, Maluca, Nubor, Ronnie, Alejandra, Eduardo. Ah, tenemos harta gente hoy día. Lo bueno es que está mezclado, ¿eh? Tenemos hombres, mujeres, así que está miscelánea la cosa. Bien, vamos a partir. Muy simple. Hacemos un calentamiento cortito, después hacemos algo de boxeo técnico, desplazamiento y después nos vamos con el boxeo real. Real me refiero a que vamos a ocupar guantes. Solo si tienes, si no tienes, olvídate porque no le vamos a pegar a nada. Pero sí vamos a querer ocupar guantes para tener la sensación un ratito de el peso en las manos y los que ya hemos boxeado hace tiempo, ponernos guantes, que echamos tanto de menos pegarle un saco, ¿ya? Así que nos fuimos. Siempre necesario, agua y una toalla. El resto lo voy pidiendo a poco, no son implementos difíciles, para nada. No necesitamos saco, no necesitamos pesas de alto peso, no necesitamos barra y mucho menos un ring, ¿ya? Lo que sí, fíjense en el espacio donde estoy yo. Por lo menos, cuente unos 2 metros para cada lado. 2 metros. Porque en el boxeo necesitamos desplazarnos para adelante, para atrás y para los lados. ¿Ya? ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos, nos fuimos! Y partimos. Vamos con una movilidad articular simple, simple, en el lugar. Mueve tu mano circular hacia adentro. Aquí, movilidad articular significa que tus articulaciones las vas a preparar para lo que viene. ¿Ya? Mira aquí, tu tobillo. El círculo. Levanta el talón y da el
clase. Espero que no baje, ¿ah? Porque hay algunos que van muriendo en el camino. Mira acá, abre, cierra. Dale un paso atrás, abre tu pecho y cierra al centro. Pecho, hombros. Dale. Punta, abre. Respira, nariz. Rotas por la boca. Te quedas en el lugar y le das un movimiento arriba y abajo a tus brazos, pegando la oreja arriba y atrás. Bien. Sigue. 5, 4, 3, 2, 1. Y lo mismo pero acá al centro. Mira, cruzo. Los brazos siempre estirados. Más. 3, 2, 1. Vamos con la cadera. Sube la rodilla y abre hacia afuera. Sube, abre. Sube, abre. Caderas. Ya tenemos muñeca. Tobillos. Hombros. Cadera. Y ya estamos. Te voy a pedir que lleves las palmas al suelo con las piernas extendidas. Botas en el aire. 5, 4, 3, 2. Y arriba. Comenzamos entonces con el boxeo. Fíjate bien acá. Empuña tus manos, pero no las aprietes. Guardia de box. Una pierna adelante, la otra atrás. Mírese al frente. Solamente voy a mover los pies, pero mi guardia va a ir arriba. ¿Qué quiero hacer? Avanzar y retroceder. Yo cuando hago este movimiento, siempre va a haber una flexión de rodillas. No puedo ir con las piernas tiesas acá. Tengo que dar una flexión y voy a avanzar y retroceder. Bien. No vamos. Vamos a ir cambiando diferentes bases del boxeo, como el desplazamiento, como los golpes básicos. Una pasadita rápida. Nos vamos entonces, desplazamiento, adelante y atrás. Partimos primero con un paso adelante. Vamos respirando y botando. Ahora lo voy a agregar 2. 1, 2, retrocedo. 1, 2. Fíjate dónde están mis manos, acá arriba, no acá. 2 para adelante. Al frente, codos bien cerrados, acá, no abiertos. 2, muy bien, sígueme. 3, 2, 1. Cambio, vamos aquí para los lados. 1, 2, me devuelvo. Estos son desplazamientos laterales. En guardia todavía no hay ningún lanzamiento, ningún golpe. Voy de lado. Sígame. 3, 2, para el lado. Me devuelvo. Suelto un poquito tus piernas para no sentir tan contracturado tus cuádriceps ni los gemelos. Tercer desplazamiento, fíjate. Pierna adelante y la otra atrás. Voy a pisar, girar, pisar, volver, pisar, voy al otro lado. Es como una cruz. El trabajo es en cruz, pero yo no me puedo girar completo porque le voy a dar la espalda. Ustedes sí lo pueden hacer. Que sería esto. Piso, me volteo atrás. Piso, me volteo atrás. Eso es. Desplazamiento circular, que es lo que tú ves siempre en el boxeo. ¿Ya? Eso se ve mucho en el boxeo. Más que atacar adelante y atrás, vas a ver más esto. Movimiento circular, donde siempre hay una pierna adelante y la otra va siguiendo. Pero la de adelante manda. Listo, lo vamos con esto unos 30 segundos. Guardia arriba.
va, piso, giro, piso, vuelvo, al otro lado, bien, para allá, a la izquierda, para adelante, al otro, siempre tus manos arriba, acá, acá, voy, voy, y último, vuelves aquí, fíjate en los pies, abro y cierro, flexando, las manos déjalas acá, sigue, mantente ahí, manténlo, quédate, abre y cierra, estamos con un calentamiento bien intenso de boxeo. Quédate 3, quédate 2, quédate 1 y alto, suelta las piernas. Tercer trabajo, empuña la mano, guardia. De frente, vamos a esquivar golpes. Esto es esquivar, imagínate que un golpe viene de frente, saco la cabeza, giro levemente el tronco y me protejo con los hombros. ¿Ya? Esto es muy simple, solamente libera tus talones y esquiva a los lados. Va. Todavía no estoy hablando de tiempo, ni intervalo, ni repeticiones. Solo sígueme. Voy a un lado, al otro. Respira. Botas. Esquiva a los lados, cierra los codos, vista al frente siempre. Bien, ahora vamos a llevar las rodillas arriba. Como un skipping. Media intensidad. No las rodillas al pecho. Solo acá. Subo rodillas. Mueve los codos. Aceleramos un poquito más la frecuencia cardíaca por 10 segundos. ¿Vale? 5, 4, 3, 2. Guardia. Siguiente, atento. Vamos a hacer fintas o esquives circulares. Lo anterior era más simple porque yo tenía que solamente sacar la cabeza a un lado para esquivar golpes que van rectos a la cara. Ahora voy a esquivar golpes de gancho. Para eso me tengo que agachar, llevar el peso a un lado y llevar el peso al otro. No para adelante ni para atrás. Para acá, para acá. ¿Ya? Para mí es más fácil saber que se llama U. Porque hago así. Para acá, para acá. Listo. Nos mantenemos. Practica tus fintas o tus esquives circulares. Vamos. A un lado, al otro. ¿De qué nos estamos defendiendo aquí? De los golpes de gancho a la cara. Paso por abajo. Frente izquierdo. Dale, quédate. Está al frente. Manténlo, guardia cerrada. 10 segundos más. Quédate 10 más. Más, 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 más. Bien, suelta un poquito las piernas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? También con más intensidad. Abro, cierro, voy adelante, voy atrás. Abro, cierro, voy una adelante y la otra atrás. Como una cruz. Como jumping jacks con paso alternado. Esto es un ejercicio de coordinación para que ustedes sepan. El boxeo tiene mucha coordinación de piernas. Muchísima. Harto trabajo también del músculo, los gemelos, o pantorrillas si lo quieren conocer como su nombre más clásico, ¿ya? Cuento 5, cuento 4, cuento 2 y cuento 1.
va aquí con boxeo de nuevo. Puña tu mano, pisa al frente. Voy a avanzar con el golpe del jab dos veces y voy a retroceder dos. Este lo voy a hacer con las dos guardias. Solo este, ¿ya? Partimos en 3, 2, 1. Doble jab, retrocedo. Avanzo, golpeo. Paso, golpe con la mano
golpea. Estocada, avanzo, golpeo. 20 segundos. Dale, dale. Acá. El golpe es el cross. Es el contrario a la pierna que está adelante. Voy aquí. Aquí. Tiempo, pausa. Suelta tus piernas. Tenemos 10 segundos de pausa. Rebota. Suelta aquí. Segundo ejercicio. Se llama remo. Tu posición va a ser una plancha, pero con la cadera un poquito más arriba de lo normal. Aquí. Dale peso a las manos. Y vamos a sacar de a una al pecho, alternando la subida de la mano, ¿ok? Partimos en 3, 2, 1, remo. Repito, el cuerpo no está completamente extendido. Voy acá. Levemente la cadera arriba. Saca entrenada tus manos. A remar atrás. Tiempo, descansa 10 y te vas de espalda. A tomar esta posición, mira. Empuña. Carga atrás. 20 segundos. Golpeando cruzado. Trabajo abdominal. Vamos, sonríe ya. Le quedan 10 más. Cuarto ejercicio, posición para hacer escaladores cruzados. Ahora sigo con el cuerpo extendido completo. Me voy a poner acá ahora. 3, 2, 1 y cruzo. Alternado. Cinco. Apura. 4. 3, 2, 10 segundos de pausa. Repetimos la serie completa. Recuerda, estocada, paso, golpe. 3, 2, 1, guardia arriba. Voy, atrás, paso, golpeo. Atrás. Dale, paso. Cuando vas atrás es estocada, cuando vas adelante es solamente un paso. Cambio de pierna. Voy atrás primero. Baja. Avanza, golpea. Paso. Estocada, paso. Cross. Es la cadera levemente arriba. Aquí. Y saco este lado. Va. Mira, las piernas van semiflexadas, pero no apoyadas. Tres. Dos. Sentado, descansa 10 segundos. Respira. Llevas el tronco levemente hacia atrás. Empuña las manos. Y nos vamos con cruce de puño. 20. Ahí rota la cintura, golpea. Puro fuerte de cross. Pausa. Ahora sí, plancha, escaladores cruzados. 3,
¿Vale? Siga. 3, 2, y arriba de pie. Pausa. Un minutito. Tomas agua. Y nos vamos a la parte de boxeo. Va a ser con guantes. Si no tienes guantes, te recomiendo ocupar unas pesitas muy livianas que pueden ser de máximo un kilo. Si no tienes nada, no importa, porque viene una parte técnica donde yo le pongo un poquito de resistencia con los guantes o también con las pesas livianas, que son más buenas de un kilo máximo, ¿ya? Nos vamos, chicos. Seguimos, espérenme que me voy a poner guantes. Aquí. Vamos. Voy con el cronómetro también. Ya. Listo. Voy por boxeo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Boxeo de sombra. ¿Qué pasa con el boxeo de sombra? Tú te tienes que mover, desplazar, golpear, hacer fintas, hacer esquives. Creerte realmente el cuento que estás arriba de un ring, ¿ya? También lo vamos a hacer intervalado. 20 segundos de boxeo de sombra por 10 de rodillas al pecho con golpes rápidos de directos o crosses, ¿ya? Son golpes cruzados rápidos con rodillas arriba, donde le vas a dar una subida a tu frecuencia cardíaca por 10 segundos para de nuevo retomar. 20 segundos de boxeo libre, ¿ya? Esto va a durar 2 minutos, así que tu frecuencia va a ir arriba, abajo, arriba, abajo. Esto quema calorías, esto hace transpirar, así que póngase guantes y partimos. Partimos en 3. Recuerda, si no tienes mancuernas, libre los golpes, da lo mismo. Aquí me importa mucho más que te desplaces, que te muevas. Yo ocupo todas las técnicas que hemos aprendido durante este programa en Entrena en Casa. Ya estamos cerraditos, pero no aburridos para nada. Vamos, chicos, nos fuimos con 3, 2, pongo el tiempo, ya. Primero 20 segundos, boxeo libre. Partió tu tiempo, golpes, acuérdate, cintas, esquive, todo lo que tú quieras combinar, desplazar. Imagínate que estás en un ring de boxeo. Cumplieron los 20 segundos. Te quedas acá. Acelera al máximo. 5, 4, 3, 2. Retomamos. 20 segundos de boxeo de sombra. Esquiva, acuérdate, ocupa tus piernas. Boxeo de sombra. Nos vamos con 10 segundos de skipping y golpe de cross. Tiempo. Pasamos a los 20 segundos aquí. Libre. ¡20!
son 120 segundos. Partimos en 10. Si no tienes mucha experiencia en moverte y te enredas con los golpes, te recomiendo que lo hagas acá. Pero que vayas sumando ahora un poco más de trabajo de fintas, de esquives, combinaciones más complejas de dos o tres golpes, ¿ya? Porque en el lugar es más fácil. ¿Estamos? ¿Estamos, estamos? 3, 2, 1, vamos, con los primeros 20 segundos de sombra, libre.
desplazo. Y a poquito vale la velocidad. 3, 2, 1. Cierra tu guardia. Piernas separadas. Sentadillas. Bajo lento. Subo más rápido. Baja en 2, sube en 1. 1, 2, sube en 1. Muy bien.
deja tu botella, suelta las manos. Siempre digo que la parte de la elongación, flexibilidad, la puedes hacer un poco más intensa con una toalla. Si no es una toalla, puede ser un elástico, cualquier implemento que te ayude a bajar un poco más, ir un poco más lejos, ayudarte a juntar las manos también. Clases power. Y eso que no estuve tan power hoy día. Va más suavecita de poco. Hoy va a ser más intenso. Estiramos. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Esta parte es importante, sobre todo si hicimos trabajo de cuerpo completo. Alto físico. Junta tus pies al ancho de los hombros aproximadamente. Pon tu toalla si no tienes, no importa. Manos al piso. Y si quieres bajar más, engánchalo. Engancha abajo. Baja el tronco. Quédate. Voy a poner una atrás para que se vea mejor. Aquí, mira. Engancha la toalla ahí. Bajas. Quédate. La cadera va hacia atrás. Las rodillas extendidas. Baja 5, 4, 3, 2, dobla y arriba. Lo mismo para atrás. La toalla por detrás. De esta forma, ahí. Bien. Piernas más separadas. Deja caer para adelante. Bota el aire. Conecta las rodillas y sube. Extendemos. Dedos para atrás. Antebrazo. 5, 4, 3, 2, 1 para abajo. 5, 4, 3. Manito para atrás. 2. Estamos estirando el antebrazo. Otra mano. Para atrás. Dedos para atrás. Para abajo. 5, 4, 3, 2, 1. Soltamos el cuello, llevas la pierna al pecho. Vuelve arriba. Tómate el empeine atrás. La rodilla pegada a la otra, nunca abras. Cerrado, equilibrio, mantén. Quédate. Cambio la otra pierna. Elongación de cuádriceps, músculo que trabajamos harto y día, sin darnos cuenta de repente. Puro box, pero las piernas no dejamos de moverlas hoy día. Bien. Hora de despedirnos. Martes cumplido. Recuerden, martes, jueves a las 7. Por acá, por el Facebook del Ministerio del Deporte. Ya, programa de entreno en casa, metas al Facebook, clases en vivo y tenemos entrenamiento funcional, katas, karate, yoga también, zumba, harto programa para todos en la casa. Ya, un abrazo enorme, beso para todos, nos vemos este jueves a la misma hora. Chao, chao.